Aquí andamos ahorita a una nueva aventura. Estamos conociendo otra área nueva por acá. Y se mira que está perrota. Aquí andamos ahorita viendo aquí un represo. Andamos viendo qué clase de animales hay aquí en el área. Y quién me acompaña, por supuesto, aquí mi compa Oscar. ¿Qué óvole? Al millón y medio, mucho. Al millón y medio. Muchos rastros, ¿eh? Mira nomás cómo hay huellas aquí de jabalín, Venado. venado. Ahí está un. Venadónica. Sí, no, muchas huellas hay aquí, muchas. Madre, venado. Mira las huellas ahí de los jabalines. Unos venados, pero bien macizo. Grandes los venadotes, ¿eh? Mucho mula aquí en esta área. Está muy verde, muy bonito. Y vamos a revisar aquí el otro ladito. Aquí no hay nada. Voy a subir poquito aquí arriba a ver qué se divisa. Nomás que ahorita tiene que tener cuidado uno con las serpentinas porque ya se dejaron ver y demás. Está el área, miren, aquí donde andamos ahorita. Bonitos lugares. Ahí vamos a caminar un poco ahorita a ver qué se mira más adelante. Ahí está un cráneo, Oscar. ¿Lo viste? Que sacarlo de ahí. No sé si será de un coyotito o de zorra. Hay que ver qué chulo. Está, mira. Sí, mira que está lleno. A ver de qué se trata, ¿no? Voy a traer un palo para sacarlo. Sí, a ver. Déjame cortar uno por aquí. Un palo de estos ahí para sacarlo, compa. ¿Alcanza con este? Creo que sí. A ver. Cuidado, cuidado. Tan bravita la espina. Esta uña de gato está como... Alcanza. Aquí mi compa Oscar sacando el cráneo ese que está aquí, a ver qué. Quién sabe si será zorra o coyote. Quién sabe si moriría por viejo o lo mataría algún animal. Fíjate, todavía alcanza a ver la flor amarilla, ¿eh? Están llenos los cerros de flor amarilla, mira. De hierba el vaso. Ahí le lleva. Ah, sí, es una zorrita esa. Ahí va, tú puedes, compa Oscar, tú puedes. Qué ole. ¿Qué es? ¿Es zorra, no? Zorra, ¿eh? Ya tiene sus añitos, mira. No, ya. Ya ni dientes tiene, mira. Sí. Ya se cayó todo. Sí. Zorrita ahí. Ese animalito tuvo vida en algún tiempo. Uh-huh. Aquí habitó, aquí nació y aquí murió en esta área. Mira nomás. Mira, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? Posiblemente unos 15 años y murió de, ya tiene de vieja. Varios años que está. A veces las víboras les pican también y las mata. Alguna picada de otro animal o algún puma las puede matar también. Bueno, compa Oscar. Vamos a darle entonces. Seguirle. Hoy qué bonito cantan las hornices. Hey. Una chulada ahí. Aquí paramos ahorita a echarnos un taquito aquí, miren, unas carnitas que nos estamos aventando. Mira. Ah, qué relax, mira.
Hay unas carnitas ahí, tenemos compartidas las tortillas de maíz, las tortillas de harina. Yo, raza, ¿cómo se la lleva uno? Bien perroncísimo, compas. Al millón y medio. Bueno, aquí no hay sombra, pero vamos a ir más sombra para aquel lado ya. A ver si nos relajamos mejor. Aquí con el queremos agarrar el solecito. Sí, todavía está largo el día, todavía tenemos tiempo. Bueno, una botanita y unas carnitas ahorita y a darle. Ya que mi compa Oscar aquí está aventando unas historias bien de aquellas. Bien. Ya se la imaginarán. Al rato. Echemos las historias. Macizas. ¿Qué pasó, compa Oscar? ¿Qué te encontraste? Me encontré una guía que se da mucho en mi tierra. No me acuerdo cómo le llamamos, pero allá en mi tierra son un poquito más grandes. ¿Será por el agua o no sé? Pero Pero sí será esa. Están blanditos, mira. Están blanditos y luego... ¿Pero sí es esa? Sí, es la misma, pero eso se dan así, granotas. Allá en mi tierra. Y mira, aquí está. Es lo mismo. Oh, mira, esa tiene 12 millas adentro, ¿eh? Esa no... ¿Está babosa? No. ¿Está como babosita o...? No, está agua. ¿Agua? Sí, tiene agua. Está caray. No, pues qué raro está este, mira. Sí, tiene agua. ¿Sabe qué será? A ver si no es venenosa. No. ¿Está amargo, no? Está bien amargo. No, cuidado, puede ser venenosa esta madre. A ver, mis amigos, alguien ahí si tiene información de esta planta. Yo la había visto antes, pero nunca la había visto con semilla. Miren, aquí tiene tres. Aquí tres semillitas juntas aquí, mira, tres. Y tiene varios, tiene bastantes ahí. Mira cómo sale la agüita. Mira. No sé, se me es que es venenosa esta, no, la verdad no me acuerdo. Pues está muy, muy mala, No, a ver si no te pasa nada. Ahí están en pues ojalá que no, compa Oscar. Ya si me petateo, pues ya sabes que... Hay que llevar una de esas. Porque... A ver, compa, abre esta ahí, por favor, a ver cómo se mira. Ah, caray, dijo. Ah, caray. Mira, ahí está. Y la semillita esa que está dura, ¿no? Sí, está bien dura. ¡Ja! ¡Madre! ¡Qué! Llegó hasta acá. ¿Verdad? ¿Cómo apesta, no? Ey, mira. Va a tener que lavarme la mano bien, porque sí. Hay que buscarlo en el internet. Bueno, mis amigos, ahí sí tienen información de esta planta ahí, por favor. A ver de qué se trata o qué, o de qué sirve, o algún remedio. Porque yo sí la he visto 2-3 veces, pero nunca la había visto así. Nunca la había visto con esta bolita. Es que se llama ojo de sopilote. Ojo de sopilote. Ey, ojo de sopilote. Mira, estas ya están abiertas aquí, mira. Mira. Y ahí está la semilla. Oh, la semilla es bien dura, ¿eh? ¿Sí? No la puede quebrar uno, mira. Siento una piedrita. Sí. Bueno, ahí vamos a seguir continuando, ahí vamos avanzando ahorita, ahí vamos para allá, ahí vamos caminando aquí, a ver qué más nos topamos en el camino, así que vamos a seguirle, compa Oscar, vamos adelante. Aquí vamos a cortar unos poquitos de berros ahorita para echarnos un tacuache. Vamos a cortar unos berrecitos aquí. Pero tiene bastante agua, no hay ni por dónde pasarle. Yo creo que le vamos a tener que pasar descalzo por aquí. Y están al puro punto los berritos estos. Miren nomás, qué bonitos los berros, ¿eh? Ahí los que no han probado los berros, no saben lo que están perdiendo, mi gente. Ahí están los berrecitos esos, mira, no sé cómo le llaman por ahí en otras partes, pero aquí, pues, acá para el lado del norte, aquí le llamamos berro nosotros. Están muy bonitos, muy verdes, muy grandes, muy... La hoja muy grande, muy bonita. Así que vamos a cortar ahorita con el compa Oscar. Vamos a cortar unos poquitos de berros, a ver si nos aventamos una carnita más tarde o a ver qué. Bueno, lo voy a cortar, mi gente, porque vamos a aventarnos unos berros. Aquí seguimos ahorita caminando, ya se nos hizo un poquito tarde. Y ahorita viene siendo las 5:30,
ya andamos en otra área, andamos distanciados de donde andamos en la mañana, más o menos como unos 40 kilómetros, acá andamos pegados por otra parte ya, pero igual no se mira nada. El viento está algo fuerte, como siempre, algo que está en contra de nosotros. Así que vamos a seguir avanzando a ver qué rollo con el pollo. Aquí hay mucha excremento de león. Se mira mucho excremento. ¿Qué pasó, mi compa Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué te encontraste, mi amigo? Mira nomás lo que se encontró mi amigo Oscar acá. ¡Qué cosas maravillosas! Bueno, cortamos porque mi compa Oscar no quiere que miren lo que se encontró. Y no es un rollo de papel sanitario. Ahí va el rastro de una serpentina, mira compa Oscar. Aquí va. ¿A dónde va? Va. Va tirándole para allá. Ahí, para allá. Nomás que con este frío no se van a dejar ver los animales. Mira, un chelero de gato. ¿Eh? Un chelero, ¿no? Sí. Aquí andábamos cortando unas huellitas ahorita de puma. Y aquí nos encontramos aquí con los... con estos padrones, a ver si había algo ahí, algunos animalitos ahí para grabarlos. Pero pues no se mira nada. Está haciendo frío ahorita. Se nos vino el frío y otra vez de nuevo probabilidades de lluvia el día de mañana. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí está lleno de shoyas. Lleno de shoyas ahí de las... de las ratas, ponen choyas ahí en la entrada para que no se metan las serpentinas. O sea, las serpentinas, nosotros le llamamos las serpientes. Ahí para los que no están muy familiarizados con esta lengua de nosotros. Nada. La serpentina. Aquí hay otros padrones, miren aquí arriba. Pero igual, no se mira nada. Nadita de nada. Las ratas es así, donde quiera hay. Donde quiera viven estos animalitos. Tienen lleno aquí de shoya. Ahí para adentro. Allá se alcanza a ver algo, pero no estoy seguro qué es. Voy a ver de qué se trata. A ver si hay algún animalito que le pueda tomar video aquí. Quiero ver. A ver si no me sale una cascarrabia. Una serpentina. O una víbora. Voy a moverle poquito ahí con un palo. A ver de qué se trata. Bueno, entonces si le pongo la luz, se alcanza a ver la conchita. Parece una tortuga. Ahí se alcanza a ver. Nomás le voy a mover poquito aquí, nomás para estar seguro. Que es una serpentina. Y se me hace que ahí a un lado está otra. ¿Otra qué? Otra serpentina, ¿verdad? Déjame niarle poquito aquí. Ahí está, miren la tortuguita, qué bonita ahí. Lo que es el... apenas alcanza a ver ahí la concha. Está como un metro y medio para allá, para adentro. Y ahí un lado está el nido de rata. Ahí está invernando ella con la rata hasta que ya empieza el calor ya para septiembre. A agosto ya empiezan a salir. En julio tal vez, a veces es muy raro, pero se llega a ver. Julio, agosto y septiembre. Es muy común verlas afuera, pero ya de más tiempo ya lo pasan invernando. Miren ustedes qué curioso el mundo animales. Y ahí la vamos a dejar para no molestarla, para que
para que no le afecte el frío, porque ahorita viene un frío. Muy bonito animal. Muy curiosito. Y cómo subió aquí, quién sabe, pero está muy alto para que pueda subir para acá, para arriba, por estos paderones. La verdad que a veces me quedo sin palabras. Miren ustedes por aquí para poder subir esta tortuga aquí. De verdad que es algo que no cualquiera lo puede creer, ¿eh? Y acá arriba ahí está el paderón, miren. Por eso les pusieron las tortugas ninja. Bueno, ahí vamos a continuar. De perdida ya miramos a este animalito. Tuvimos la dicha de mirar esta tortuguita aquí. Y eso es sumamente importante. Ahí está. Bueno, vámonos. Vamos a seguirle. ¿Qué se mira ahí, compa Oscar? Nada. Y está bien andado ahí, hay mucha huella. ¿De qué son? Y ahí para el ladito, mano derecha, no hay nada. Como para el lado derecho tuyo, Oscar. Ah, pero atrás del paderón no hay nada, ¿eh? Así como atrásito. Oh, había antes, aquí había. Había abejas, ¿no? Parece. Sí. Puras ratas. Tortugas, sí. Esto de tortugas, ahí abajo, ¿no? Sí. Ahí te va el pico, papá. Quédate ahí. Sí, puras ratas aquí. Sí, agoté. Ahí viene el agua, compa Oscar. Mira nomás. Bonito, vienen las nubes, ¿eh? Muchas cuevas para allá para adentro. Ya se nos vino, ahora sí, ya se nos está oscureciendo. Ya se nos está oscureciendo aquí. Acá anda mi compa Oscar. Miren ustedes nomás aquí como tienen todo. Mucho jabalí. Todo acabado aquí, los animales. Sí, mucho jabalí, ¿no? Pues no hay nada aquí, absolutamente nada, pura rata. ¿Qué pasó, mi compa Oscar? No, pues nada. Mira nomás las cuevas esas ahí. ¿Tú crees que las tortugas vivan a gusto aquí? Pues yo pienso que sí, porque ¿quién la puede...? ¿Tú crees que sean felices? Sí, bien a gusto, lo llevan. ¿Acá de este lado ya quedas también? No, ahí no he revisado. Nube gris, vete ya. ¿Cómo? La molestamos tantito, somos nosotros, papá. Sí, no. Tomarle el video para ver cómo están. A ver si están bien ya, de salud, si tienen gripas, si tienen tos. Coronavirus. El coronavirus. Estamos viendo a ver si nos tienen aquí los animalitos. Se nos está yendo el día, mi compa. Pues, ¿para qué lado? Para fin está lloviendo, mira. Qué chulada. Para allá está más oscuro, ¿no? Sí, se ve. Vamos y damos una vueltecita allá, por ahí viene el viento otra vez, mira. Vamos y damos una vueltecita allá y luego ya le sacamos punta, ¿qué te parece? Sí, pues qué más. Hay que darle. ¿Cómo andas de power, compa Oscar? Eso. A ver, una patinadita, a ver. Eso, qué ole. Eres todo un corver. Es un chango veloz. El chango veloz, dice. We'll be right back.
¿qué pasó? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ponle la que flashea rápido. Compa Oscar, cuando yo estaba chiquito, hey, era bien curiosito, bien bonito. Ay, niña. Ay, niña, papá. Y ahora, mira nomás, bien feo, bien. Ya ni me peino. Sí, sí, eso que ni qué. Bueno, aquí vamos a chequear un último arroyo. Aquí un paderón, a ver qué hay. Se nos vino el frío de repente. ¿Todo bien, compa? Todo bien. Mucho cuidado, mucho cuidado. Nada. Mucho cuidado. No hagas confianza, no hagas confianza. No va a salir aquí un jabalín, un puma o un león. Aquí no hay nada. Nada. Bueno. Vamos a darle para acá, compa Oscar. A ver qué se mira aquí. Mira nomás qué güeyerío tienen aquí los animales también, ¿eh? Aquí está la uña de gato. Vamos a ver un rastro que está acá adelante que miramos hace un tiempecito atrás. Ahí vamos a ver un rastro. Cuidado con la uña de gato, compa. Cuidado, mi compa, porque lo rabuñan y luego no lo va a creer la dama en la casa. No lo va a creer que fue la rama, la Ramona. Ahí está. Cuidado con una serpentina abajo porque es así. Mira nomás cómo tienen andado aquí los animales. Cómo nos gusta a nosotros andar acá peligrando, ¿no? Mira. Oh. ¿Qué te agarró ahí? Me agarró las narices la uña de gato. Mira nomás los padrones aquí. Mira nomás donde vamos subiendo. Una cosa peligrosísima, peligrosísima. Mira nomás. Hay con cuidado, compa Oscar. No lo vaya a morder una serpentina. Pasito, tuntún. Todo bien. Allá adelante vamos entrando a un área muy peligrosa, ¿eh? Se da cuenta que vamos entrando a la selva Lacandona. Sí, cuidadito ahí. No te me vas a caer, compa Oscar. Mira, padrón para abajo. Mira nomás cómo me mira papá abajo, mira. Mira. Mira cómo me mira papá abajo, compa Oscar, mira. Sí. Mira, está. ¿Está alto? Sí, cuidado, no te vas a caer porque... No. Entonces sí me va a decir tu señora qué pasó con Oscar. Va a querer otro nuevo, Oscar. Sí. Y pues ya no se puede hacer, ¿qué no? No, pues ya no. No como yo. Mira, aquí hay rastro de serpentina, compa Oscar. Oye, a ver, sí. Mira. Sí. Ahí con cuidado, con cuidadito aquí. No nos vaya a tirar un... Mira, ahí está, mira, compa Oscar. Sí. El rastro, mira. Nuevo, mira. Ahí está, en la cueva esa ahí. Mira. No, de veras, ahí. ¿Eh? Hasta aquí, de este lado de acá. ¿Ves? Cuidado, porque... Aquí se vino. ¿Ahí está? El rastro nomás. A ver. Sí, no, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el animal. Mira, sí, aquí anduvo, ándale, mira. Mira, ahí está, mira. ¿Ve? Ay. ¿Ves? Ahí está adentro. Ahí está adentro. Ay. ¿Qué te dije, compa? Aquí está, mira. Mira. Ándale. ¿Sí o no? Ándale, caray. Ahora sí, compa Oscar, a ver. Me perdí para tomarle un video, ¿no? Esa, aquí estaba adentro, compa. Ahí te va. Sí, viene.
Se fue más para adentro. Pero bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguirle dando. Porque está haciendo un frío, un vientecito que llega hasta los huesos, cala. ¿A ti no te llega hasta los huesos, compa Oscar? No, ¿a cuál hueso te empezó primera? El talón, ¿verdad? El talón de Aquiles. Sí. Fíjate nomás, compa, aquí. Oh, aquí andamos metidos en la selva La Candona. Hay que tratar de salir aquí porque si no, nos agarran los macacos y entonces sí. Ya me está dando miedo, vámonos. Fierro, vamos a seguirle adelante a ver qué. Porque ya me está dando mucho miedo, viejo. Like, suscríbete y comparte, y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.